Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio con una visita con Sara Curuchich Cumes, esta joven cantautora maya quichel, originaria de San Juan Comalapa, en Chimaltenango, Guatemala, nos deleita con su voz. En 2012, forma parte del grupo de rock MAM, Sobrevivencia. Actualmente, se encuentra en la ciudad de Nueva York, invitada por el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la ONU para cantar sobre Guatemala. Más adelante, en Chelsea, Patricio Lersundi entrevista al escritor y académico mexicano Jorge Castañeda, quien nos habla de su biografía Amarres Perros, de sus experiencias como político, de su desilusión con algunos de los personajes más famosos de la política y literatura de este siglo. Además, Castañeda nos da un breve análisis de cómo ve a México hoy. Luego vamos a la sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York, en Manhattan, en donde dos de sus representantes nos hablan de cómo la icónica institución ha servido a los neoyorquinos por más de 100 años y la transformación que ha tenido con la llegada de los inmigrantes y los programas que ofrece en español en sus más de 88 locaciones. Para finalizar, vamos al barrio, en donde Yenica Carmona, directora de cine puertorriqueña, nos habla de su película Millie and the Lords. Filmada en Spanish Harlem, la cinta narra la historia de Milagros Báez, aspirante escritora, quien buscando una mejor vida se encuentra con el legado de los Young Lords, un grupo revolucionario que en los 70s luchó por los derechos de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos. Sara Curuchich, soy indígena maya cachiquel de San Juan Comalapa, Chimaltenango, Guatemala. Estamos en Manhattan y pues estamos también presentando ahora en estos lugares una pequeña parte del concierto, de los conciertos de Matías Gaslin. Empecé a hacer música junto a mi papá. Yo cantaba con él cuando era niña en mi casa, y pues también cantaba con mi mamá y le escuchaba mucho a ella. Desde ahí empieza mi influencia y mi atracción por la música. Siempre lo hice solo en mi casa, pero al pasar del tiempo me fui creciendo con la idea de querer ser maestra de música. En el 2012, a finales de ese año, pues empecé a escribir mis propias canciones. Donde también en las canciones traté de incluir mi idioma materno, que es el cachiquel, como parte de reivindicar parte de nuestra identidad, que son los idiomas. En el 2014, pues, me invitaron a participar con la Orquesta de México y la Filarmónica de Alemania también, donde se hizo un concierto en el Palacio de Bellas Artes para el 30 aniversario del Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue un regalo de parte de ambas orquestas. Se hizo la grabación de una de mis canciones. Fue algo sorprendente y cada vez que lo recuerdo digo, sigue siendo con esa misma sorpresa y con esa misma alegría de llegar a un estudio sin saber qué era lo que íbamos a hacer y el hecho que me hayan dicho, bueno, vamos a grabar tu canción. Eso fue algo impresionante y que estoy también muy agradecida por eso. Ese video lo compartió mucha gente. A través también de ese video se me abrieron muchas otras puertas y pues también estamos aquí gracias por todo el apoyo de la gente. Me invitaron para aperturar el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas
de las Naciones Unidas, y pues tendré un espacio de 40 minutos a través de la música. Pienso que se puede hacer mucha incidencia y que se pueden hacer grandes cambios a través del arte. De hecho, dice una frase, quien no conoce de la historia está condenado a repetirla. Se nos presenta la mayoría de veces lo bonito, y pues están todos los paisajes, y por supuesto es parte muy importante de Guatemala. Pero también algo muy importante de Guatemala es que es toda su historia también está manchada de sangre. De sangre de muchas defensoras, de muchos defensores que buscan la equidad, que buscan la igualdad, que luchan por la vida, que defienden el territorio y que prácticamente defienden la vida no solo de ellos, sino que de muchas otras personas que son criminalizados, perseguidos, asesinados y despojados incluso de donde viven muy cruelmente, muy violentamente. Y entonces, ¿por qué no mostrar esto que se vive cotidianamente en nuestro país? ¿Por qué no decirles que esto es lo que se está viviendo ahora? Se sigue viviendo, han pasado muchísimos años y esto aún se sigue viviendo. Y esto también es nuestra historia. Toda esta parte que se oculta, hay que mostrarla, porque a través de eso, a través de mostrarla, a través de alzar la voz, vamos a poder conseguir un cambio desde donde podamos estar. Y por eso era que mencionaba yo el transmitir quizá a través de algunas canciones nuestra historia, porque nuestra historia también es lo que nos fortalece como pueblo, y también tratar de mejorar ahora la historia que nosotros mismos vamos a dejar es algo muy importante. Jorge Castañeda es un conocido profesor, periodista y escritor mexicano que ha dedicado su vida al tópico político-económico de los latinoamericanos. Jorge nos habla de sus experiencias en estos temas y de sus planes para el futuro. Jorge, pues, bienvenido a Nueva York. Gracias, Patricio. Una vida marcada por la admiración y la controversia. Bueno, lo fue desde muy joven. Yo hice mi primer viaje a América Latina en 1971, en plena Unidad Popular en Chile. Pasé un mes en Chile. Antes de eso estuve en Brasil, en Argentina, en Uruguay, de paso, un día. Es decir, tenía yo de 18 años, y desde entonces me interesó muchísimo la región, en una actitud un poco distinta para la mayoría de los mexicanos, que no tenemos más que una relación folclórica con América Latina. El fútbol brasileño, los tangos y alguna cosa más. De hecho, hubo también intentos de candidatura a la presidencia. Yo había sido un espectador de la política, alguien que miraba a los toros desde la barrera. Hasta 1994, digamos, cuando di un paso ya más directamente comprometido con la política en las elecciones del 94, no tanto con un candidato u otro. En esa elección yo no apoyé a ningún candidato, pero formé un grupo que en México se llamó el Grupo San Ángel. No es que haya sido muy importante para el país, pero fue muy importante para mí, porque fue mi primera actuación
pública y directamente política. Y a partir de ahí me voy involucrando más, me involucro en la campaña presidencial de Vicente Fox a partir del 98. Yeah. En el 2000 ganamos. Yeah. Y a partir de entonces él me nombra secretario de Relaciones, donde permanezco dos años y medio, y renuncio al cargo para lanzar una candidatura independiente a la presidencia para el 2006. Cosa que no se logra porque las leyes mexicanas no la permitían. Llevé el caso hasta la Suprema Corte, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la larga gané porque hoy en día en México sí se permiten las candidaturas independientes y ha habido varias victorias a nivel estatal y municipal. Eso no ha impedido que como periodista tú manejes todos los temas que se te ocurran, sin pensar en consecuencias. Reconozco que siempre tuve una especie de protección política y personal por mis padres, por mi familia, por la proyección que yo tenía fuera de México, que hacía siempre que para cualquier intento, cualquier idea de tratar de castigar o neutralizarme, el costo sería muy elevado. Claro. Entonces, es una situación excepcional y no pretendo que sea generalizable, pero excepcional y privilegiada. No es algo que venga de mí mismo, sino de las circunstancias que se dieron. Pero bueno, el hecho es que sí he podido dedicarme escribir sobre muchísimos temas que tienen que ver con América Latina, con México, con la relación entre México y Estados Unidos, con los mexicanos en Estados Unidos, que es un tema que me ha interesado mucho siempre. De hecho, dos libros que son muy interesantes y que tocan justamente este tema. Uno es La vida en rojo, una biografía de Che Guevara, que aparentemente indignó a sectores comunistas, principalmente de Cuba, porque te acusaron de haber humanizado al Che. Yo simplemente lo que traté de hacer era mostrar cómo tuvo una enorme influencia el Che en los primeros años. Luego, a partir de cierto momento, quedó totalmente desfasado del curso real de la revolución. Por cierto, la mayor parte de las veces equivocándose y teniendo razón Fidel Castro. No necesariamente razón para bien, pero sí razón para la sobrevivencia del régimen. Amarres perros, una autobiografía, significa políticamente un desencuentro. Y en este caso era desencuentro con Fidel Castro y luego con tu amigo, no amigo, Gabriel García Márquez, que te hizo una desconocida con un artículo que publicó ¿Por qué nadie quiere al güero? ¿Es verdad que en la política y la amistad es difícil mantener una coexistencia? Es muy difícil porque están en juego cosas importantes. En ocasiones está en juego el poder. Por eso hay tantos desencuentros, tantas amistades que se han violentado en tantos países, en tantas épocas, entre personas que empezaron con una amistad aparentemente indestructible y que termina siendo destruida por ellos mismos. O a veces porque hay malentendidos de origen, que es un poco lo que me sucedió a mí con García Márquez. ¿Qué planes tienes a propósito para el futuro? ¿Más libros? Estoy escribiendo un libro, acabo de empezarlo, que he querido escribir desde hace mucho tiempo y que no había encontrado un editor en Estados Unidos para hacerlo y que solo tiene sentido si lo puedo escribir y publicar primero en Estados Unidos, que es la visión de un extranjero, pero que conoce bien Estados Unidos, que le tiene afecto a Estados Unidos, un poco sobre Estados Unidos. Bueno, esperaré ver la publicación de ese libro en inglés, que espero que en algún momento haya una traducción al español también. Si me va bien, seguramente la habrá, pero el chiste del libro es que tenga impacto aquí. Para eso lo hago. Jorge, ha sido un gran placer. No, gracias. Te agradezco. Seguiremos mucho. Seguiremos conversando. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York.
Aquí las bibliotecas ofrecen más que solamente libros. Esa es su misión, es educar, es entretener, es informar a la comunidad de cómo pueden mejorarse, cómo pueden superarse y cómo pueden salir adelante y cómo pueden llegar a más en este país. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene más de 100 años sirviendo a los neoyorquinos. Tenemos locaciones en 3 condados de la ciudad, que son Manhattan, el Bronx y Staten Island. Tenemos 92 locaciones, 88 bibliotecas comunitarias y 4 centros de investigación. Pueden preguntar por si hay personas que hablan español. Tenemos más bibliotecarios que hablan español ahora. Todo lo que la biblioteca ofrece es gratis. Que necesitan sacar su tarjeta de la biblioteca, que esa es como que su llave al mundo. Pueden sacar libros, películas, CDs, revistas, pero también pueden utilizar internet. Tenemos computadoras, tenemos laptops, clases de computación, desde las más básicas hasta cómo puedo aprender a programar. Hay cursos ahora más completos para aprender a usar lo que es Word, Excel y todo eso para que una persona pueda trabajar en una oficina. Han venido diferentes olas de inmigrantes, han venido los cubanos, han venido los puertorriqueños y han venido olas de, en distintas épocas, en diferentes barrios y han ido transformando la ciudad y han ido cambiando la ciudad. Y la biblioteca ha ido cambiando con ellos. Yo puedo decir que yo fui una de las personas que llegó con ese cambio. Entonces lo que tratamos de hacer es ver que la comunidad necesita y ofrecérselo. Comenzamos a hacer un grupo de costura y tejido en español. O mostramos películas, empezamos a ofrecer programas de tutoría para escuela, para hacer la tarea para los niños, porque era algo que no teníamos y la comunidad necesitaba. Para empezar su crédito. ¿Cómo presento mi libro en la biblioteca? Especialmente los escritores hispanos que viven en Nueva York. Lo que hicimos fue planear programas que celebren la cultura latinoamericana. Estamos haciendo lo que le llamamos memory circles o círculos de memoria oral, donde estamos recolectando historias orales que las personas están compartiendo de sus historias de cuándo llegaron a Nueva York, cómo ha cambiado Nueva York. Llevo 30 años viviendo en el condado del Bronx, el condado de la salsa. El departamento de pequeños negocios, de Small Business, y con esos hemos podido traer esos programas a varias de nuestras bibliotecas en español para que las personas sepan cómo empezar sus negocios. Nos adaptamos para ofrecerlos. Tenemos la ventaja de que con nuestras colecciones podemos traer libros, películas, música, para que la comunidad cuando venga sienta que okay, este lugar sí es para mí también. Yo también quiero. Yo soy parte de esta institución y soy parte de esta ciudad que ahora llamo mi hogar. Lo que me emociona mucho de ese trabajo que tengo es que tengo la oportunidad de traer cosas nuevas y tratar de apoyar a los bibliotecarios, a las personas que trabajan en la biblioteca, para ver cómo podemos servir mejor a nuestras comunidades de inmigrantes acá. Hemos logrado entrar al corazón de algunas familias, bastantes familias aquí en esta ciudad, creo. Thank you.
that I'm this famous writer? What kind of books are you gonna write? Stories about life, but a different kind of life, not like this one. We're gonna have to cut back your hours. What? Why? It's a bit of a problem. My people like whatever, trying to. It's a nice idea, right? College, go somewhere far away. Get the cheddar. My people like whatever. La película se trata de una joven que se llama Millie, que vive en el barrio y se siente sola y triste porque no tiene amigos y su mamá había muerto cuando ella era muy joven. Pero un día se encuentra con un hombre que se llama Mateo y ella sigue desarrollando una relación con él educacional, una relación especial, porque él la enseña en la historia de los Young Lords. Y los Young Lords era un grupo revolucionario puertorriqueño que durante los años 60 y 70 lucharon por los derechos civiles de los puertorriqueños. So, what did you think about the book, Roberto? You know, I thought there was a lot I could relate to. Like how when the Puerto Ricans first got here, they had to fight, how they're still fighting. But a group of people got together and they tried to change it. And, you know, I thought it was pretty cool. Please. Yes, Diana. All right, look. I read the book too, okay? And it all sounded really nice and everything, but it is all a lot of because as soon as I put the book down, it was back to reality. Nothing those people did changed anything. It's all these years later and we're still poor, we're still struggling. We can't afford to go to college. My sister can't go to high school because we can't afford a babysitter. I gotta work just to pay my mom's hospital bills because we ain't got no insurance. So my question is, what did the Young Lords do for me, huh? What? Los Young Lords era un grupo, empezaron como una ganga, un corrillo. Empezaron en Chicago y después formaron una sección en Nueva York. Y lo que pasó fue que ellos se dieron cuenta de que las cosas estaban malas para los puertorriqueños, que no estaban tratándolos bien. Había una falta de comida, una falta de educación, una falta de cuidado médico. Y entonces ellos dijeron que no estaba bien y que tenemos que hacer algo. Y entonces ellos hicieron cosas para la comunidad. Hicieron algo que se llamaba el Garbage Offensive, porque la ciudad no estaba limpiando los vecindarios latinos, estaban dejando la basura en la calle. Entonces ellos tenían que vivir en esas circunstancias. Thank you for tuning in for another episode of It's Nice to Be Rich TV. You crazy. Join us next week for our new program, Cops, On the Job for You, keeping your streets clean and Latino free. You're stupid. Something's never gonna change. Yeah, I know. The other week I was walking home, just closed up the store and these two cops, they pulled that stop and frisk shit on me. They had me standing there for like an hour just asking me, you know, all these stupid ass questions, running through my bags. That's messed up. Yeah. And sometimes I feel like the whole world is set against us. Yeah, I know. La mayoría de las locaciones fue aquí mismo en el barrio. Grabamos muchas escenas aquí en la Casa Azul y actualmente esta tienda tiene un papel bastante significante en la película. So fue un honor poder grabar aquí. Pero también en las calles del barrio hay una escena en donde un grupo de jóvenes atacan a Millie físicamente y eso lo filmaron justamente en la calle 106 debajo del túnel. También filmamos una escena enfrente de la iglesia famosa en la calle, creo que 110, la iglesia metodista. So fue bien interesante hacer, you know, la filmación aquí en el barrio. Y había unos días cuando estábamos filmando, cuando la gente nos
nos pararon y nos preguntaron qué están haciendo. Y cuando le dijimos que estamos haciendo una película que se trataba de los Young Lords, se sintieron felices, inspirados, porque ellos conocieron los Young Lords y recuerdan los Young Lords porque los Young Lords eran activos en este barrio. I know I want to do something with my life. I just don't know what yet. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cuny.tv/Nueva York